solo te lo advierto, por si te quieres quedar. La famosa cantante y actriz Belinda nuevamente es tendencia en redes sociales. Y no, esta vez nada de destapar un trapito sucio con la mafia o algún político. Se trataría del lanzamiento de su nuevo sencillo La Mala, el cual se estrenó el 15 de agosto. Siguiendo al más puro estilo de Cactus, la canción está llena de referencias indirectas hacia los haters y a la parejita. Si algo es cierto de la princesa del pop latino es que sabe cómo explotar cada faceta musical y poder reinventarse como cantante. No se queda estancada en un solo género como muchos, sino va más allá de su zona de confort. Y es así que a través de este lanzamiento, Belly espera que esta canción sea un himno para las mujeres y logre enlazar una conexión con todas aquellas féminas que alguna vez en su vida hayan sido juzgadas. Pero no incluye a la Dime Cómo Quieres. La letra de la canción está envuelta en polémica, y es que la intérprete de Egoísta también busca que La Mala contrarrestre las críticas negativas que le han hecho a lo largo de los años. Hace rato me dejó de emputar, si hablan bien, si hablan mal. Sobre todo los últimos rumores y acusaciones por parte de la periodista Anabel Hernández, quien la acusa de ser amiga cercana de Iván Archibaldo, hijo del tan popular narcotraficante El Chapo Guzmán, y que además El Chapito le habría obsequiado un lujoso reloj de más de 200,000 dolarucos. Y no solo eso, sino que la Barbie mexicana habría sido comprada para patrocinar la campaña del político Andrés Manuel López Obrador. El hijo de este, Andrés Manuel López Beltrán, sería quien le habría pagado la suma de 4 millones de pesos. Sin duda, la cantante se juntaba su fortunita. Pues con esos rumores, la actriz fue expuesta ante los medios de una forma escandalosa. Y es por eso que ella lanza La Mala. No solo para responder a todos los medios que la tachan de todo, sino también una indirecta para su ex de ayeres y a su ahora esposa. Pues se escucha una frase que se rumorea estaría dedicada a Nodalito. Interesante, ¿no? El enunciado describe cómo la cantante ha fallado en sus relaciones y cómo al terminar siempre los deja mal, diciendo que incluso no tiene corazón. Que concordaría con la tormentosa relación entre el sonorense y la española, pues la ruptura fue muy dura y dolorosa. Dicen que sobre todo a Nodal le dolió. Sumando a eso, el coro de su canción tiene una fuerte frase que al más estilo de Shakira se inspiró. Sé que soy la mala reputación. Vaya que no tiene censura. Ella quiere darnos a entender que el mundo se equivoca. Y si esto no los convence, hay otra señal que dio alertas a una posible indirecta hacia la parejita. Y es que nos referimos al vestuario que usó en el video. En las imágenes se ve que el look de la chica Zapito se asemeja al de un vestido de novia desgarrado. Se dice que Belly estaría demostrando cómo ella nunca pudo llevarse al altar a Cristian, mientras que Angelita sí lo logró. Es por eso que el vestido estaría rasgado y roto por las promesas de boda que alguna vez Nodal le juró y que nunca cumplió. Si todo esto es cierto, eso quiere decir que Belly aún no supera a su amado. Pero bueno, esperemos que Belly siga sin superar a su ex, porque se lanza unas rolas bien chidas. Y es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que La Mala sea una indirecta para Nodal? ¿Será que también lo es para Angelita? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Qué te parece la nueva canción de Belly Pop? ¿Te gusta? Y ahí lo tienen, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!